Muy buenas noches desde la India y muy buenos días en Colombia. Por primero, sí quería preguntar que todo, espero que todo el mundo me escuche bien y mi voz está claro. Y sí, muchísimas gracias por darme la oportunidad y presentar mi país aquí en esta plataforma. Sí, me llamo Shakti y soy guía oficial de Glory Travel aquí en la India. Y llevo trabajando 15 años aquí en el turismo y además llevo 15 años enseñando mi país tan increíble, tan grande, tan único y tan interesante lo que tenemos, la cultura, la tradición, costumbre y la historia. Y claro, estamos en 2020 y estos días todo el mundo está hablando de 2020 y la razón ya sabemos muy bien, COVID. Que lo que he oído, que en Colombia todavía en muchas partes hay confinamiento. Aquí en la India también hemos pasado confinamiento duro de más de 3 meses, pero ya llevamos más de 2 meses que están reabriendo todo poco a poco. Y seguro que las noticias están llegando por ahí, que en la India sí cada día salen más casos. Pero bueno, lo que nos espera, mucha esperanza, mucha fe. Y lo que siempre nos ayuda a crecer y vivir, y claro, la actitud más positiva. Y claro, que es cierto que estos días no podemos salir de nuestras casas, porque claro, el turismo es, digamos que es una de las vías que nos ayuda a entender y disfrutar de otras culturas, otras tradiciones, costumbres, historia y su gente. Y sobre todo, hablando de la India, es un país tan interesante que para tener la experiencia, para sentir ese país, es lo que es más importante a entrar en este país, a unirse con la gente de aquí. Y lo que para nosotros, digamos que hablando de un punto de un indio, bueno, hablando de indio, que sí, aquí. Nuestra nacionalidad es India, porque claro que, bueno, es un tema histórico que no voy a entrar en ese tema histórico de clon que llegó a Sudáfrica, pero aquí para nosotros también nuestra identidad es indio. Y lo que quería decir que claro, que para nosotros, digamos que el punto más poderoso lo que tenemos es nuestra cultura, es nuestra historia. Y hablando de la cultura, porque en la cultura entran las religiones, y entran distintas culturas de varias partes. Y claro, que en realidad, charla de hoy, digo que no tenemos tiempo suficiente, porque claro, lo que comenté antes, que de verdad a disfrutar de este país, o lo que nos necesitamos a entrar en este país, a ver de cerca este país. Y sobre todo hay algunas partes de la India que sin estar no podemos tener esa experiencia tan emocionante, tan interesante y la única experiencia lo que existe, que lo que no se puede disfrutar en otro, lo que no se puede tener en otra parte. Y claro, y muchísimas gracias a Glory Travel también, que me ha dado la oportunidad a llevaros a este recorrido o digamos a este tour virtual de la India. Y hoy vamos a recorrer el norte de la India y vamos a ver algunas partes muy importantes y además algunos monumentos muy importantes por las fotos y voy hablando de todos los monumentos y además hablando de la ciudad porque vamos a recorrer algunas ciudades muy importantes. Porque es cierto que India es un país súper grande, es el segundo país más poblado del mundo con 22 idiomas oficiales y más de 1.600 dialectos. La historia, lo que tenemos, es bastante antigua. Además, digamos que India es el lugar de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, lo que existe en este mundo. Y tenemos la historia de más de 5.000 años, la civilización de Valle del Indo, de los Arios, y luego de los Mauryas, y luego de los Guptas, de los Mogoles. Entonces, para nosotros también, no solo para vosotros, porque yo siempre digo, una vez me acuerdo muy bien, una vez alguien me preguntó, ¿cuántas veces necesito visitar India para entender este país? Entonces yo le respondí que toda la vida
es muy corta para disfrutar y para entender de la India, porque claro, es un país tan grande que en cada 200 kilómetros se encuentra una persona tan distinta que hemos encontrado hace poco 2 kilómetros atrás, 200 kilómetros atrás, perdón. Y claro, que para nosotros también, para mí también es un país muy grande. Por ejemplo, cuando tengo que acompañar los grupos hacia el sur de la India, entonces por ahí yo siento como un extranjero más, porque el sur de la India hablan otro idioma y comen otro tipo de comida, llevan otro tipo de ropas. Y estos días, claro, que en las ciudades grandes podéis encontrar que la gente llevan ropas occidentales también, pero hablando de las ropas más típicas, en cada región hay distintas ropas. Entonces, en sur de la India comen los platos totalmente distintos, llevan otro tipo de ropas y además idioma, sobre todo el idioma es totalmente diferente. Por ejemplo, yo hablo hindi, soy de norte de la India, soy de la capital, soy de Nueva Delhi. He nacido aquí y crecido aquí, he estudiado aquí, estudié en la Universidad de Delhi y entonces hablo hindi. Pero claro, en sur de la India hablan otro idioma, hablan, por ejemplo, por ahí hablan tamil, telugu, kannada, que son idiomas de otro grupo totalmente. Entonces ya podéis imaginar que para mí también es otra parte, es un país más dentro del mismo país. Y por eso cuando los ingleses estaban aquí, para ellos, para los occidentales, India era como un continente y por eso los ingleses le llamaban subcontinente indio, porque claro, que hablando del mapa actual, India hace 74 años tenía otro tipo de mapa, porque hablando de parte de Pakistán, de Bangladesh y además una parte de Afganistán y además una parte de Myanmar, entonces India era así de grande. Entonces, para nosotros también y para los occidentales también, era un país tan grande que no era posible entender el mismo día o el mismo viaje. Y por eso yo siempre digo que para disfrutar de la India hay que visitar muchas veces, muchas veces. Y claro, lo que comenté hace un rato, que en esta charla vamos a intentar entender más o menos de la ruta más importante, lo que es más famosa y además la gente y además lo que digamos que es la ruta lo que es más desarrollada. Y además cada ciudad, lo que vamos a recorrer ahora por la vía virtual, que cada ciudad tiene su propio encanto y cada ciudad tiene algo que atrae a los turistas, sobre todo los occidentales. Pero una cosa muy curiosa, estos días, en realidad en última década, no solo entre los occidentales, entre los indios también, como que la economía ha crecido más o menos bien, entonces entre los indios también, las ciudades que vamos a recorrer ahora, entre los indios también son muy famosas. Y la razón, los colores, la historia y costumbres, la comida y además las ropas. Porque claro, lo que comenté en principio, para nosotros también son cosas muy distintas. Entonces los locales también están visitando, están disfrutando de estas ciudades, lo que vamos a recorrer ahora. Y así que ahora sí voy a compartir mi pantalla. Entonces podéis disfrutar de la ruta lo que he preparado para vosotros. Así que desde vuestras casas podéis disfrutar tranquilamente. Es la India tan colorida, tan grande, lo que todo el mundo quiere viajar, lo que todo el mundo quiere tener esa experiencia. Entonces, me gustaría daros bienvenido con este saludo más típico, lo que tenemos, Namaste. Namaste, claro, cuando saludamos así, bueno, por primero estos días me gustaría comentar que no solo en la India, en el mundo occidental también hemos notado que muchos líderes en las plataformas más importantes, en las plataformas internacionales, en vez de saludar con las manos, ahora están saludando Namaste. Y claro, para nosotros es el saludo más común. Entonces,
solo tenéis que saludar o solo tenéis que decir namaste y ya estáis aquí en la India disfrutando de la India. Porque claro, es el saludo más común lo que existe en nuestro país y lo que quiere decir. Y además, en todos los idiomas, salvo Urdu, en general, en todos los idiomas, namaste es el saludo más común. Y lo que quiere decir que la persona, lo que está enfrente de nosotros, estamos intentando a unirse con su espíritu, con su energía. Y por eso, cuando saludamos, siempre las dos manos están tocando el uno al otro. Y normalmente no miramos en los ojos, porque claro, mirándolo en los ojos, para nosotros es muy mal visto, porque, por ejemplo, la persona que está enfrente de mí puede ser que no le conozco. Entonces, solo tengo que saludarle así, con las dos manos y mirando hacia un poquito, primero miramos a su cara y luego miramos hacia un poquito más abajo. Entonces, lo que quiere decir que la persona que le he dado bienvenido, que tiene un nivel un poquito más alto. Entonces, le estamos dando el bienvenido como en nuestra casa, como nuestro invitado, como nuestro Dios. Y por eso siempre cuando saludamos, intentamos no mirar en sus ojos, no fijamos en sus ojos, porque claro, es muy mal visto para nosotros. No es como un mundo occidental, que es como falta de respeto, falta de confianza. Aquí es al revés. Es como estamos respetando su presencia en nuestro círculo. O digamos que esa persona está bienvenido en nuestro círculo. Y por eso es así. Entonces, siempre con namaste. Y namaste y bienvenido de parte de Glory Travel. Y aquí lo que podéis leer, algunos datos interesantes. Nombre oficial de la India es República de la India. Capital es Nueva Delhi. Ciudad más poblada es Mumbai. Y mucha gente, claro, ahora digamos que la información es más común, pero mucha gente hace pocos años pensaba que Mumbai era la capital de la India, porque claro, que Mumbai siempre ha sido una ciudad muy importante, es una ciudad financiera y además es la ciudad de donde mueve más dinero y además todos los empresarios de nuestro país viven en Mumbai y el hombre más rico de nuestro país vive en Mumbai. Y además es la ciudad más poblada y Bollywood, la industria de películas también es de Mumbai. Y capital del país, capital política es Nueva Delhi. Y forma de gobierno, República Federal Parlamentaria. Así que tenemos parlamento aquí, que cada vez tenemos que elegir nuestro primer ministro. Y primer ministro actual se llama Narendra Modi. Y es la segunda vez que le hemos elegido. Así que digamos que en total lleva más de 6 años. Entonces, cada vez que el primer ministro está en poder, dura 5 años. Entonces, en cada 5 años tenemos que votar, tenemos que elegir al jefe del gobierno. Y el gobierno actual, lo que está en el poder, es de derecha. Y el primer ministro, que se llama Narendra Modi, lleva más de 6 meses, oh, perdón, 6 años en el poder. Y el presidente es Ramnath Kovind, pero no es COVID de COVID, es parecido, pero suena igual, pero no es así. Y entonces Ramnath es nuestro presidente. Y el presidente es una cosa muy curiosa, que el presidente en realidad no tiene ningún poder en nuestra vida directamente. Entonces no puede controlar nuestra vida directamente, tampoco es responsable para las decisiones, lo que toma el primer ministro, porque para todas las decisiones políticas, para todas las decisiones sociales, económicas, es el primer ministro, porque es el jefe del Estado, es el jefe del gobierno, lo que hemos elegido. Entonces, pasa cualquier cosa en el país, entonces el primer ministro tiene que responder. Y el presidente, ¿cómo está elegido? El presidente está elegido por los diputados, por los senadores, lo que hemos elegido en el Parlamento de la India. El Parlamento de la India, el Congreso de la India, está aquí en Nueva Delhi, justo en el centro de Delhi. Pero sí, el presidente en realidad es como la cabeza del Estado. Entonces, digamos, si comparamos con Inglaterra, entonces es más fácil entender que el primer ministro tiene más poder, entonces tiene que tomar las decisiones, él tiene que llevar el gobierno,
pero en cambio el presidente es la cabeza del Estado, entonces para las reuniones más importantes, internacionales, cuando tiene que presentar el país, siempre está por ahí. Y además es el jefe de es el jefe de militar. Y además cuando hay guerra, cuando hay, por ejemplo, en caso de pandemia ahora, fue el presidente que declaró que ya es el momento cuando que tenemos que cerrarnos, cuando es una emergencia. Entonces es como, entonces él nos comentó, primer ministro, pero también fue el presidente que nos dijo. Y la moneda oficial es rupia india. ¿Y por qué digo rupias india? Porque existe rupia nepalí, rupia pakistaní y rupia bangladeshi. Y además en Sri Lanka también utilizan más o menos el mismo tipo de palabra para su moneda. Y la independencia de la India fue 15 de agosto en el año 1947, así que hace 15 días más o menos hemos celebrado nuestro Día de la Independencia. Y claro, la independencia fue en el agosto del Reino Unido. Y los ingleses estaban aquí más o menos por 200 años. En realidad llegaron aquí en el principio del siglo XVI. Pero claro, que oficialmente que estaban controlando todo el país fue más o menos 200 años. Y Unión de Estado en el año, perdón, aquí he puesto la fecha equivocada. Unión de Estado, sí, perdón, sí, Unión de Estado fue 15 de agosto en el año 1947. ¿Qué quiere decir Unión de Estado? Porque India actual, lo que tenemos ahora mismo, no existía hace 74 años. Lo que existía, India estaba dividido entre los reinos. ¿Y cómo estaba dividido entre los reinos? Desde el siglo VI hasta mitad del siglo XX existían más de 500 reinos y cada reino tenía su propia familia real. Entonces, ¿qué pasó? Unión de Estados, lo que quiere decir, cuando India fue independenciado del Reino Unido, entonces los ingleses dejaron la decisión entre las familias reales que querían unirse con la República de la India, unirse con República Islámica de Pakistán o formar un país totalmente separado. Entonces, nuestros líderes, nuestros políticos hablaron con varias familias reales y negociaron con las familias reales para unirse con la República de la India. Y claro, eso fue justo antes de la independencia, porque claro, en la independencia no fue hoy por la mañana a la noche, no, es que tardaron como un año. Entonces, durante un año estaban negociando con todas las familias reales y para unirse con la República de la India. Y por eso, Unión de Estados, no solo fue la independencia, y además fue Unión de Estados en el año 1947, en la misma fecha, 15 de agosto 1947. Algunos estados, perdón, algunos reinos no unificaron con la India en la misma fecha, tardaron más, 2 meses, 3 meses, pero algunos tardaron como 3 años. Incluso digamos que un reino que tardó muchísimos años. Último reino, bueno, digo reino, pero no existía una familia real local. En realidad fue la colonia portuguesa y ahora se llama Goa. Entonces, en el año 1965, oficialmente, Goa unió con la República de la India. Así que ya podéis imaginar que tardaron tantos años a unificar todos los reinos, lo que existían en la India. Pero claro, digamos que más del 98% de los reinos finalmente unificaron con la República de la India en el año 1947. Y India fue declarada como república en 26 de enero en el año 1950. Y por eso ahora se llama República de la India. Y las familias reales, voy a hablar otra vez de las familias reales y durante el recorrido vamos a ver algunos palacios privados que todavía son propiedades de las familias reales aquí en el norte de la India e incluso en sur de la India. Pero aquí en este recorrido solo vamos a recorrer las ciudades del norte de la India. Entonces ya podéis imaginar más o menos cómo vivían. Pero lo que quiero decir, en la India actual, las familias reales no tienen ningún tipo de poder.
no tiene ningún tipo de beneficio. Son ciudadanos más como nosotros, entonces tienen que pagar el mismo tipo de impuestos. Bueno, lógicamente, para mantener la riqueza tienen que pagar impuestos. Son ricos, tienen mucha influencia local todavía, pero hablando de la constitución, hablando del poder, lo que tenían antes ya no existe. Entonces, son normales. Pero claro, estamos hablando de algunas ciudades que todavía existen las familias reales en estas ciudades, que viven en mismos palacios. Y por eso en estas ciudades la gente local todavía tiene mucho respeto hacia esas familias reales. Y aquí lo que podéis ver al mapa. Entonces, en ese mapa podéis ver más o menos qué vamos a recorrer, qué tipo de la ruta vamos a recorrer. Entonces, la ruta se llama Norte de la India y sus riquezas. Y aquí vamos a recorrer ahora cinco estados. Y vamos a recorrer Rajasthan. En Rajasthan vamos a visitar cuatro ciudades que son principales y más importantes. Y además en Madhya Pradesh vamos a visitar un pueblo pequeño donde hay templos eróticos. Y luego Uttar Pradesh, donde vamos a visitar dos ciudades. Una de estas dos ciudades hay Taj Mahal y otra ciudad es otra ciudad se llama Benares o Varanasi, que es la ciudad sagrada para nosotros, para los hindúes, y vamos a hablar del hinduismo y además vamos a ver por las fotos cómo es Varanasi. Y además, Delhi, claro, la capital de la India, vamos a ver algunas fotos de Delhi también, de la capital de la India también, que es una ciudad histórica, política, y además es una ciudad histórica llena de monumentos. Y además vamos a visitar una ciudad en el estado de Punjab. Y la ciudad que vamos a visitar en el estado de Punjab se llama Amritsar. Entonces, en total, cinco lugares vamos a recorrer por este tour virtual. Entonces ya podéis ver que en realidad lo que estáis recorriendo, lo que estáis viajando, es una parte muy pequeña, porque tenemos 29 estados, 29 estados con 9, perdón, 28 estados con 9 territorios de la Unión. Territorio de la Unión lo que quiere decir que es el gobierno central lo que manda por ahí. Cada estado tiene su propio gobierno, su propio jefe del estado, estado local. Por ejemplo, Delhi, como que es la capital de la India, pero es territorio de la Unión. Pero también aquí tenemos parlamento y también tenemos nuestro jefe del gobierno local. Entonces, en realidad, lo que estáis recorriendo es como 15%, ni 15%, es menos de 15% de la India lo que vamos a recorrer por este tour virtual. Introducción de viaje. Viaje a India no solo nos dará la oportunidad de pasar a través de su cultura, historia, tradición, pero también está familiarizado con una mente más abierta. Lo que estaba comentando en principio, que claro, que es un país tan grande, que está tan llena de cultura, historia, tradiciones y además cada parte es tan diferente y además nos da la oportunidad de disfrutar de varias culturas y de la historia de varias épocas y además en este recorrido vamos a tocar un poquito de todo. Por ejemplo, vamos a ver una ciudad grande como Delhi, porque Delhi tiene una parte moderna, otra parte más antigua. Y además la ciudad tan cultural, tan colorida como Rajasthan y tan histórica como Rajasthan y además pues Khajuraho, hablando de la arquitectura, de los templos, que los templos tienen más o menos como 1200 años. Entonces hablando de la fe, de la creencia, lo que tenemos entre la mayoría de la población que es hinduista en la ciudad de Benares. Entonces cada ciudad tiene algo muy especial, entonces tiene cultura, tiene pueblos, tiene fauna, tiene geográfica, tiene espiritualidad y además tiene la vida moderna, entonces tiene de todo. Y entonces vamos a recorrer Delhi, Agra, Jaipur, Udaipur, Ranakpur, Jodhpur, Jaisalmer, Varanasi, Khajuraho, Amritsar. Entonces, son lugares más importantes. Y además, digamos que recorriendo estos lugares podéis disfrutar por lo menos un poquito de un país tan grande como India.
Y aquí lo que podéis ver, tres fotos. A la izquierda, en esa foto se encuentra una torre, se llama Torre de Qutub Minar. Está en la capital, está en Delhi, en el sur de Delhi. Y en el mismo lugar se encuentra la primera mezquita de la India. Y ese monumento es el patrimonio de la humanidad y además tiene como 800 años de antigüedad. Y vamos a ver y vamos a hablar más de Qutub Minar dentro de un rato. Y luego en el medio, bueno, ya podéis ver y seguro que habéis visto muchas veces fotos de Taj Mahal, entonces es más fácil a reconocer, más fácil a descubrir que esa foto es de Taj Mahal. Y luego a la derecha lo que se encuentra es una foto de una mujer que lleva velo. Velo en general no es muy común en todo el país, solo se encuentra en Uttar Pradesh, en Rajasthan, por ahí es más común entre las mujeres. Entonces, la razón principal cuando la mujer, porque claro, el velo islámico es muy común, todo en el mundo occidental es bastante conocido, pero en la India también, en algunas partes, las mujeres llevan velo. Pero en realidad es una influencia extranjera, porque históricamente, hace siglos, las mujeres tenían más libertad, tampoco hacía falta llevar velo, pero con la llegada de los poderes extranjeros para proteger a las mujeres poco a poco, llegó esa tradición, esa costumbre de llevar velo. Pero lo que comenté, que no es muy común en todo el país. Entonces, no vais a encontrar entre las mujeres hinduistas que esa costumbre es tan común. Lo que quiero decir que no es una costumbre tan común entre las mujeres hinduistas, pero en la parte de Rajasthan, en el estado de Rajasthan, en Uttar Pradesh, es muy común. Cuando la mujer sale de su casa, una mujer siempre tiene que llevar el velo. Y en esa foto la mujer lleva sari. Entonces, sari tiene tela suficiente para poner el cuerpo y además cubrir la cara. Entonces, cada vez que la mujer sale de su casa, tiene que llevar ese velo, tiene que tapar la cara. En la casa puede quitar, pero normalmente cuando en la casa hay una persona, hombre desconocido, o cuando hay un señor mayor, entonces siempre tiene que cubrir la cara con el velo. Y luego lo que podéis ver en esa foto, que la mujer está sentada en ese balcón, y esa foto es de la ciudad de Jodhpur. Entonces vamos a ver algunas fotos y vamos a hablar un poquito de Jodhpur también, la ciudad azul. Aquí. Delhi, la ciudad de ciudades. Y claro, que Delhi, lo que comenté antes, que es la capital de la India, es la segunda ciudad más poblada después de Mumbai. Tiene más o menos 23 millones de habitantes. Mumbai tiene como 25 millones de habitantes. Delhi tiene 23 millones de habitantes. Y año que viene tenemos que hacer el censo. Entonces vamos a descubrir la población, cómo ha crecido. Y puede ser que 25 o 26, pero 23 millones por el momento lo que tenemos oficialmente. Y la capital de la India tiene un título muy interesante, Delhi, la ciudad de ciudades. Y la razón por qué la capital de la India tiene ese título, por una razón muy especial. La única ciudad del país que fue destruida 7 veces, reconstruida 8 veces. Entonces, en realidad, la ciudad actual, lo que existe, en realidad es una combinación de 8 ciudades que fueron construidas entre siglo XII y siglo XX. 7 ciudades islámicas y la octava fue inglesa, lo que llamamos Nueva Delhi. Entonces, en realidad, hablando del punto turístico, Delhi está dividida en dos partes, la parte nueva y parte vieja. Y parte vieja es la séptima, que fue construida por Shah Jahan, el quinto emperador de la dinastía mogol, que construyó Taj Mahal, y Nueva Delhi. Entonces, Vieja Delhi y Nueva Delhi. Vieja Delhi fue la séptima y Nueva Delhi fue la octava, la ciudad británica. Pero en cambio, la foto, lo que podéis ver ahora mismo en la pantalla, es del complejo de Qutub Minar. Lo que estaba comentando antes, que esa torre, que es la torre más antigua y más alta del mundo, que fue construida con la piedra arenisca totalmente. No utilizaron ningún tipo de metal en la construcción. Y además, en el mismo complejo se encuentra la primera mezquita de la India. El complejo tiene 800 años de antigüedad. Entonces, ¿cómo que la primera mezquita fue construida en el mismo complejo? Entonces, ya podéis imaginar
que la historia de la India cambió justo desde ese mismo lugar. Porque claro, la llegada de los musulmanes. Porque claro, antes del siglo XII, antes de finales del siglo XII, ningún reino islámico existió en nuestro país. Pero en el final del siglo XII, finalmente los ingleses, oh, perdón, los musulmanes desde Afganistán llegaron aquí y ganaron la batalla contra el último rey hindú de Delhi. Y la ciudad entera fue destruida por los musulmanes. Y luego empezaron a construir los edificios islámicos. Y ese complejo es bastante curioso, porque en este complejo no solo lo que podéis encontrar, la arquitectura islámica, pero además lo que podéis encontrar, inicio de nuevo tipo de arquitectura en nuestro país. Porque primera vez mezclaron los musulmanes, sí, los musulmanes mezclaron el arte islámico con el arte hindú, al arte local. Entonces, lo que podéis encontrar en este complejo. Por ejemplo, en otros países islámicos no podéis encontrar que tiene la influencia de otra parte, pero en cambio, aquí en la India, cogiendo el arte local, los musulmanes, porque claro, que en el principio no tenían artistas, obreros suficientes para construir algo siguiendo las reglas islámicas. Entonces, claro, que entonces todos estos complejos, todos estos monumentos en principio en el principio del inicio del Islam en nuestro país, los obreros, los artistas hindúes participaron en la construcción. Entonces dejaron la influencia. Por eso, digamos que visitando este complejo, podéis disfrutar de la arquitectura de este tipo, lo que llamamos indo-islámica. Entonces, la construcción indoislámica, digamos que es el inicio de ese tipo de arquitectura en nuestro país hace 800 años. Y aquí tenéis el complejo de la primera mezquita de la India. Entonces, esa arquitectura, lo que estaba comentando, una mezcla de la arquitectura islámica e hindú, lo que podéis encontrar en estas columnas, porque, claro, utilizaron piezas de los templos, que los templos fueron destruidos por los musulmanes en el mismo momento, por los musulmanes en el mismo lugar. Entonces reutilizaron mismas piezas para construir la mezquita. No solo que los hindúes participaron, además reutilizaron piezas para construir la mezquita. Entonces aquí en esta foto podéis ver el complejo de Qutub Minar y es el patrimonio de la humanidad que fue declarado por la UNESCO en el año 1993. Capital de la India tiene tres patrimonios de la humanidad. Aquí tenéis el primero, que es el Qutub Minar, y aquí tenéis el segundo, Tumba de Humayun. Tumba de Humayun también es el patrimonio de la humanidad que fue declarado por la UNESCO en el año 1993. Y ese edificio, claro, que fue construido en el siglo XVI, entre el año 1565 y 1572. Solo tardaron 7 años a construir ese edificio tan maravilloso, tan bonito. Digamos que inicio de otro tipo de arquitectura en nuestro país. Y hay muchas razones que por qué ese edificio fue declarado como Patrimonio de la Humanidad. Y además, yo siempre digo que si no hubiera construido ese edificio, lo que veis ahora mismo en la foto, al Taj Mahal, no hubiera construido como lo que habían construido, lo que quiero decir de la arquitectura, del diseño, porque Taj Mahal, la construcción de Taj Mahal fue inspirada por ese edificio, lo que veis ahora mismo en la foto, tumba de Humayun. Fue la tumba del segundo emperador de la dinastía mogol que falleció en el año 1556. Después de 10 años de su fallecimiento, ese mausoleo, esa tumba fue construida por su viuda. Entonces, Taj Mahal, todo el mundo sabe muy bien que Taj Mahal fue construido por un hombre para su mujer. En cambio, aquí la idea fue al revés, que la mujer decidió construir algo y dedicar a su marido. Porque en realidad ella quería cumplir el sueño de su marido, porque su marido falleció cayendo por las escaleras, fue un accidente. Entonces, nunca llegó a cumplir el sueño lo que había soñado, a construir un cementerio común, un panteano co común para la familia entera. Pero finalmente el mausoleo fue construido, el sueño fue cumplido por la viuda del emperador.
Y además hay más razones por qué ese mausoleo o ese edificio es tan famoso, porque fue el primer edificio de la dinastía mogol en nuestro país, la dinastía mogol que había reinado entre el año 1526 hasta 1857. Y luego oficialmente los ingleses habían conquistado o conquistaron al país entero. Pero más de 300 años, la dinastía mogol, que eran sunitas, llegaron desde Asia Central a la India en el año 1526. El fundador fue Babur y en total había 18 emperadores. Y entre 18 emperadores, el quinto, él construyó el Taj Mahal, el edificio tan maravilloso que en el mundo occidental, en realidad no solo en el mundo occidental, en el mundo entero, en la India también, es uno de los edificios más bonitos lo que existe. No digo que es el edificio más bonito del país, porque en la India existen mucho más bonitos, en la India existen más edificios que son mucho más bonitos que Taj Mahal. Pero claro, es uno de los más bonitos lo que existe en la India. Y además, y además lo que estaba comentando, que construcción de Taj Mahal como que fue inspirado por ese mausoleo, por ese edificio. Por eso también ese edificio, tumba de Humayun, es bastante famoso. Y además fue el primer edificio simétrico del país. Y además fue el primer edificio que fue construido en cuatro jardines simétricos, con el concepto de paraíso, según la creencia islámica. Y aquí podéis ver el interior de tumba de Humayun, y es la tumba, pero es la réplica. En realidad no, nadie está enterrado en esa tumba, porque abajo hay un sótano, y en el sótano hay la tumba real, que es de la tierra normal. Pero en cambio es una réplica, y réplica es mucho más bonito. Y Taj Mahal sigue el mismo concepto. En Taj Mahal también hay tumbas reales y tumbas réplicas. Pero lógicamente, si comparamos los dos edificios, tumba de Humayun y Taj Mahal es mucho más bonito por el uso de material. Y además en el tamaño, casi doble del tamaño. Pero claro, hablando de la construcción más o la arquitectura más básica de Taj Mahal, eso fue inspirado por tumba de Humayun. Y aquí tenéis Fuerte Rojo de la Fuerte Rojo de Delhi, Fuerte Rojo de Delhi, que también es el patrimonio de la humanidad, fue declarado por la UNESCO en el año 2008. El Fuerte Rojo de Delhi, por muchas razones, es un complejo muy importante para nosotros. La primera razón fue la dinastía mogol, porque dinastía mogol más de 200 años había vivido en este complejo, en este fuerte. Y por el color natural de la piedra, piedra arenisca, como que es de color rojo, por eso se llama Fuerte Rojo. Pero el nombre original es Kelai Mola. Y la segunda razón, ¿por qué el Fuerte Rojo para nosotros es tan importante? Como que podéis ver en la foto, que en la foto tenemos nuestro primer ministro, justo abajo de la bandera, y está ondeando la bandera de la India. Y es el mismo lugar donde celebramos nuestro Día de la Independencia. Primera bandera en el año 1947, el día 15 de agosto, justo después de la independencia, 15 de agosto por la mañana en el año 1947, fue ondeado en este fuerte. Y por eso para nosotros este fuerte tiene una importancia súper importante, súper grande, porque claro, es el lugar donde celebramos nuestro Día de la Independencia, 15 de agosto, cuando el primer ministro de la India tiene que pasar su discurso y tiene que ondear la bandera. Entonces, en todas las pantallas, en todas las pantallas de la tele, en todos los canales de radio, en todas las noticias, en estos días por internet, por WhatsApp, siempre, solo se ve la fachada, lo que veis en esta foto. Entonces ya podéis imaginar que para nosotros este fuerte tiene muchísima importancia. Y claro, pero sí, es la copia de Fuerte Rojo de Agra, lo que vamos a ver dentro de poco cuando entraremos en esa parte, en esa ciudad. Porque claro, que Agra también fue la capital de la dinastía mogol. Y en el año 1639, cuando el quinto emperador de la dinastía mogol, él decidió trasladar su capital desde Agra a Delhi, entonces
Él construyó la copia del Fuerte Rojo de Agra aquí en Fuerte Rojo de Delhi, por eso se llama Fuerte Rojo de Delhi. Perdón. Aquí un poquito de Delhi moderno. A la izquierda podéis ver, es el centro, entonces hay tuk-tuk y un edificio inglés justo detrás, lo que veis, la fachada blanca es el edificio inglés que fue construido en el principio del siglo XX, es nuestro centro de la ciudad. Y luego en otra foto lo que podéis ver, el metro de nuestra ciudad que funciona muy bien y llevamos más de 17 años utilizando el metro aquí en nuestra ciudad. Y aquí tenemos Nueva Delhi, Delhi Británica. A la izquierda lo que podéis ver es Puerta de la India que fue construida por los ingleses en la memoria de los soldados que participaron en la Primera Guerra Mundial. Aquí quiero repetir que durante la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial no existía India, lo que existía India Británica, porque claro, fue la colonia de los ingleses. Entonces lo que quiero decir que los soldados de distintos reinos participaron en las dos guerras. Pero claro, el monumento fue dedicado por los ingleses en la memoria de todos los soldados indios que participaron en la Primera Guerra Mundial. Pero ahora mismo para nosotros es el memorial que está dedicado a todos los soldados que cayeron por la patria. Así que uno de los monumentos, digamos que es la cara moderna de nuestro país, es la cara de la historia moderna de nuestro país, sobre todo de Delhi. Y a la derecha lo que podéis ver es el Palacio del Presidente, que fue construido como Palacio de Virrey en el principio del siglo XX. Porque antes de Delhi, Calcuta fue la capital del Imperio Británico, pero en el año 1911, finalmente los ingleses decidieron trasladar la capital desde Calcuta a Delhi por geográfica y además por el clima. Y entonces decidieron a construir una ciudad totalmente nueva. Entonces Nueva Delhi fue construida por los ingleses en principio del siglo XX. Así que digamos que Nueva Delhi ha cumplido un poco más de 100 años, digamos 110 años más o menos. Entonces lo que podéis ver que no es una arquitectura típica, lo que hemos visto en Qutub Minar, en Tumba de Humayun, es muy inglés, es muy occidental. Pero claro, utilizaron piedras locales, otra vez las piedras arenisca. Entonces el presidente del país vive en ese edificio, lo que veis en la foto. Y el primer ministro no vive en el mismo edificio, él vive en otra parte. Y aquí tenemos dos fotos. A la izquierda lo que podéis ver es la foto de Vieja Delhi, pero en Vieja Delhi hay mercado de las especias, que es el mercado de las especias más grande de Asia. Y es el mercado de mayoristas, entonces los compradores de varias partes del norte de la India, del centro de la India, vienen hasta aquí a comprar las especias en cantidad. Pero en realidad en Delhi no cultivamos nada, porque claro, es una ciudad que solo tiene oficina. Entonces, hablando de la economía local, lo que la mayoría de la población aquí está dedicada al sector del servicio. Entonces, todas las especias en realidad vienen del sur de la India, porque sur de la India, por ahí el clima tropical, el clima perfecto para el clima ideal para cultivar las especias en esa parte. Y hablando de las especias, claro, que los en principio los árabes llegaron a la India a comprar las especias y luego los occidentales, los europeos, llegaron a la India buscando las especias y por eso llegaron al sur de la India, al primero de todo, no al norte de la India. Al norte de la India llegaron un poquito más tarde, pero claro, cuando descubrieron las rutas marítimas, entonces llegaron al sur de la India, al estado de Kerala directamente. Entonces todas las especias, en realidad, más del 90% de las especias vienen del sur de la India, de Kerala, del estado de Kerala. Y luego a la derecha lo que veis es la foto de un mercado y es la foto del mercado que se llama Kirarivata, que también está en Vieja Delhi. Entonces, lo que podéis imaginar más o menos cómo los mercados aquí están decorados,
cómo están tan coloridos, porque claro, los colores para nosotros son muy importantes, porque cada color significa algo. Por ejemplo, el color naranja para nosotros es como color de sacrificio, color blanco es color de paz, color verde es color de la naturaleza, y además color amarillo es el color de sabiduría. Entonces, los colores en nuestra vida tiene un papel muy importante. Y digamos que cada persona tiene su gusto, hablando de los colores. Entonces cada persona lleva sus ropas coloridas. No negro totalmente, no blanco totalmente. Siempre hay una combinación que siempre se encuentran los colores. Y por ejemplo, cuando estamos en una boda, entonces no es como el mundo occidental, que más o menos 90% de los invitados llevan el mismo tipo de traje, el mismo tipo de ropas. Pero aquí totalmente al revés. Cada persona tiene su gusto, entonces cada persona lleva su propio traje con su propio color. Y entonces lo que quiero decir, que en general el país entero está colorido, es que no tiene nada que ver con la religión, es la cultura. Entonces desde el norte al sur, al oeste al este, entonces el país entero así de colorido vais a encontrar. Y por eso la gente que gusta sacar las fotos, para ellos en día es el mundo, es un destino perfecto, porque claro, que en cada rincón hay algo muy especial, cada gesto tiene algo que decir, cada persona, su expresión facial tiene que decir algo. Entonces luego las ropas tan coloridas que llevan, sobre todo las mujeres, las ropas que llevan, entonces para ese tipo de personas que gusta sacar las fotos, para ellos India es un destino perfecto. Entonces tenés que llegar aquí con tarjetas de memorias como 10 o 15 y volver al país con 10.000 fotos mínimo. Y aquí es la segunda ciudad, Agra. Agra, la ciudad de Taj Mahal, que claro, es una de las ciudades más importantes porque uno de los edificios más visitados, más conocido en nuestro país, Taj Mahal está en Agra. Y también es el Patrimonio de la Humanidad y fue declarado por la UNESCO en el año 1983. Y Taj Mahal, claro, en realidad lo que estaba comentando, uno de los edificios más bonitos, totalmente construido con el mármol blanco, pero no solo lleva mármol blanco, lleva incrustación de piedras semipreciosas. El detalle no podéis ver en esa foto, pero en realidad, cuando estamos en el complejo de Taj Mahal, entonces esa experiencia es tan única y tan diferente lo que no podéis encontrar en otras partes, porque es muy difícil de creer que un hombre había construido algo tan bonito en la memoria de su mujer, que su mujer nunca lo había visto, el Taj Mahal, porque en realidad la construcción de Taj Mahal comenzó después del fallecimiento de la mujer de la emperatriz. Entonces, dedicar ese monumento a su mujer fallecida, entonces entrando por la puerta cuando el Taj Mahal está enfrente, entonces esa experiencia es tan única, tan bonita, que he visto a la gente llorando. Porque claro, ese edificio tan, tan precioso, la emoción que corre por ahí, sobre todo las parejas que tienen mucha conexión con su pareja. Y entonces, y lo que está comentando, que esa belleza, por ejemplo, la incrustación de las piedras semipreciosas, lo que llevan las columnas y lo que llevan las fachadas, lo que lleva las cúpulas el detalle de cada rincón en ese edificio, la arquitectura de ese edificio, lo que ha hecho ese edificio todavía tan especial. El motivo, sí, que claro, el motivo fue el amor. El emperador dedicó ese edificio a su mujer, pero aparte del motivo, la arquitectura también ha hecho ese edificio tan especial, tan, tan bonito, lo que solo se puede tener esa experiencia visitando el Taj Mahal. Porque he oído a la gente diciendo que Shakti, que hemos oído muchísimo del Taj Mahal, hemos visto muchas fotos de Taj Mahal por internet y además nuestros amigos nos han mostrado, pero claro, hoy estoy aquí, entonces de verdad puedo decir que no he visto algo tan especial en mi vida. Porque claro, esa experiencia cuando alguien está por ahí, el edificio entero está enfrente de los otros, entonces es algo muy especial. Y luego entrando en el complejo, disfrutando la arquitectura, disfrutando la belleza de ese edificio, del complejo,
Esa experiencia es única. Y claro, esa foto, yo no, esa foto es mía, pero no saqué desde el mismo complejo. Yo siempre digo que en realidad la belleza, al complejo entero se puede disfrutar desde otro lado del río, porque Taj Mahal está ubicado justo al lado del río. Entonces, otro lado del río hay un complejo muy grande, un jardín muy grande. Entonces, desde otro lado del río se puede ver al edificio entero con otros dos edificios a la izquierda y a la derecha del Taj Mahal. Entonces, digamos que la imagen entera sale enfrente de nosotros, porque desde el mismo complejo a veces no sale esa imagen. Pero claro, estar en el complejo es más importante. Pero claro, para disfrutar de los detalles de la arquitectura, tenemos que estar en el mismo complejo. Y además, que la belleza, lo que el edificio tiene, claro, que está la única manera de visitar, es cierto, en las fotos se ve muy bonito, pero la única manera, lo que comenté antes, hay que visitar el Taj Mahal, hay que estar en el Taj Mahal, hay que disfrutar el momento actual. Y aquí, estas tres fotos, lo que he puesto aquí, a la izquierda, la primera foto, lo que podéis ver con el arco, al Taj Mahal durante amanecer. Luego en el medio, Taj Mahal durante mediodía. Y luego a la derecha, en la foto, lo que podéis ver que hay una chica que lleva el sariduco, pero al Taj Mahal durante puesta de sol. Si fijáis muy bien, que entonces podéis notar que cada foto tiene distinta luz. Al único edificio del mundo que cambia su color naturalmente. Amanecer tiene otro tipo de color. Durante el mediodía tiene otro tipo de color. Y luego, a puesta de sol, tiene otro tipo de color. Y lo que lo he puesto aquí, luna llena, noche de luna llena, porque ¿qué pasa? Que, claro, solo tres noches, Taj Mahal está abierto durante el mes, pues durante noche de luna llena, una noche antes y una noche después. Entonces, estos días, ¿qué pasa? Que por la contaminación no se puede disfrutar tanto la belleza de Taj Mahal durante la noche de luna llena, porque por ahí, por la niebla, por la contaminación, no se puede apreciar tanto, no se puede disfrutar tanto. Y por eso no he puesto, porque en realidad tampoco tengo. Pero lo que quiero decir, el único edificio, lo que existe en nuestro país, que no tiene luz artificial. Por ejemplo, otros monumentos por la noche están iluminados totalmente, pero Taj Mahal por la noche no está iluminado. Entonces, la única manera de disfrutar del Taj Mahal es durante el día con la luz natural, desde amanecer hasta puesta de sol. Entonces, más o menos como 14, 15 horas, Taj Mahal está abierto para nosotros, desde 6 de la mañana hasta 6 o 7 de la noche en el verano. Y entonces ya podéis ver que cómo cambia la luz. Porque claro, la calidad de mármol es tan especial, es tan buena, que es como que cambia el color según la luz natural. Y entonces lo que podéis ver en estas fotos. Y aquí tenemos Fuerte Rojo de Agra. Lo que estaba comentando antes, que fue la capital de la dinastía mogol en principio en el siglo XVI y además en el principio del siglo XVII, más o menos por 90 años. Es el interior de Fuerte Rojo. Es el patio de audiencia pública donde los emperadores organizaban sus cortes, donde hacían la justicia. Y lo que podéis ver que ahora está vacío, pero antiguamente el suelo estaba alfombrado y las columnas estaban pintadas totalmente, cubiertas de colores naturales, de pinturas de colores naturales, lámparas de cristales. Cristal llegó con la llegada de los europeos. Y aquí es esa habitación. Esa habitación fue la cárcel del quinto emperador de la dinastía mogol durante 8 años, desde el año 1658 hasta 1656, más o menos por 8 años. Fue la cárcel del quinto emperador, al mismo emperador que construyó Taj Mahal. Entonces aquí, si fijáis más o menos, entonces aquí podéis disfrutar de los detalles de esa incrustación de piedras semipreciosas. Entonces,
La belleza es la única manera de disfrutar, tenemos que estar allí. Entonces, desde esta habitación, desde el balcón, que no se puede ver en esta foto, pero justo en otro lado hay un balcón, 8 años continuamente, el quinto emperador de la dinastía mogol disfrutaba de la belleza de ese edificio, del mausoleo, de la tumba, de su mujer, de la emperatriz, lo que había construido en su memoria. Y falleció en el mismo lugar, en la misma habitación. Y aquí ahora tenemos otra ciudad que se llama Jaipur, la ciudad rosa. Es una de las ciudades más coloridas lo que existe, por el nombre de la ciudad ya podéis imaginar. Y por ahí, ¿qué pasa? Que el casco histórico está pintado totalmente de color rosa. Color rosa para nosotros, en nuestra cultura, es color de bienvenido. Entonces la ciudad entera está colorida, la ciudad entera está pintada de ese color, de color rosa. Y en la foto lo que veis, esa fachada se llama Palacio de los Vientos. En otras palabras, yo siempre digo que es como un velo gigante. ¿Y por qué como un velo gigante? Porque las mujeres del harem, porque harem existía entre las familias reales hinduistas también, porque el rey casaba muchas veces por ampliar su territorio, ampliar su reino y además conseguir más poder, más apoyo militar, político y además asegurar un príncipe, un heredero varón, porque claro, por la cultura, por la costumbre, la mujer no podía llevar el trono. Entonces el rey sin falta necesitaba un hombre, un hijo. Entonces, para asegurar un varón, ellos casaban muchas veces, 2 veces, 3 veces. Entonces, digamos que existen muchas razones por qué los reyes hindúes casaban tantas veces, que no solo por el placer. Y además había razones políticas. A veces ya tenía varón, pero tenía que casarse segunda o tercera vez, porque claro, que él necesitaba apoyo político, apoyo militar de otro reino, de otra familia real. Entonces casaban muchas veces. Y por eso en el harem había muchas mujeres principales, lo que eran como mujeres oficiales del rey. Pero claro, con las mujeres oficiales del rey venían muchas concubinas también, muchas doncellas también. Entonces el tamaño del rey, el tamaño del harén, perdón, era bastante grande. Entonces, ¿qué pasaba? Que las mujeres no podían salir del palacio, pero más o menos tenía un poco de libertad a disfrutar del mundo exterior. ¿Y cómo? Por ejemplo, ese edificio, lo que veis en la foto, a esa fachada tan colorida, tan preciosa, que se llama Palacio de los Vientos. ¿Y por qué se llama Palacio de los Vientos? Porque en esa fachada hay más de 500 edificios. Entonces, las mujeres del harem, ¿qué hacían? Que estaban detrás de todas las ventanas y las ventanas estaban construidas en tal manera que ellas podían disfrutar de todas las actividades que pasaban en la calle donde está el Palacio de los Vientos, que ellas podían disfrutar tranquilamente sin mostrar sus caras. Entonces, para ellas, digamos que todo estaba abierto abajo. En cambio, la gente que estaba abajo, para ellos no era posible ver las caras de las mujeres. Por eso yo lo llamo como el velo gigante. Fue construido en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Y aquí Palacio de Amer. Palacio de Amer, por muchos años, digamos que por muchos siglos, fue la residencia de la familia real. Igual como Fuerte Rojo de Delhi, Fuerte Rojo de Agra, que los dos edificios fueron la residencia oficial de la dinastía mogol, que eran musulmanes, eran emperadores, que habían mantenido alianza con distintos reinos del país, así que el territorio, digamos que el imperio mogol, creció muchísimo, amplió muchísimo. Entonces, Palacio de Amer fue la residencia de la familia real de Jaipur, y la familia real de Jaipur todavía existe. ¿Y dónde vive? Los miembros de la familia real de Jaipur viven en Jaipur, en la ciudad rosa, no en ese palacio. Ese palacio ahora mismo es la propiedad del Estado y es el patrimonio de la humanidad. Y aquí
Aquí podéis ver el interior del Palacio de Lamer. Otra vez lo que podéis ver, la fachada colorida y otra vez celosías. El uso de celosías antiguamente era muy común y para las mujeres del harem. Entonces las mujeres podían disfrutar de todas las actividades, lo que pasaban en los patios exteriores, pero nadie podían ver sus caras. Y aquí en ese patio el rey organizaba su corte real, su sala de audiencia pública. Y aquí también una mezcla de arquitectura hinduista y la arquitectura musulmana. Y cómo sabemos de la arquitectura musulmana, por las celosías, por las cúpulas y además por las torres y por los arcos. Porque si fijáis en la foto, hay varios tipos de arcos. A la izquierda, aquí lo que veis, a la izquierda, hay varias columnas y el arco de piedra roja arenisca. Es un tipo de arco hindú. En cambio, lo que veis en la fachada, justo en esa fachada colorida, es el arte islámico, es el arco islámico, la celosía, la influencia islámica, las cúpulas. Las cúpulas, ese tipo de cúpula, lo que llamamos cebolladas, también es la influencia islámica. Entonces, lo que quiero decir, que después de la llegada de los musulmanes, entonces empezaron a mezclar, no solo en los edificios islámicos, los hindúes también empezaron a mezclar el arte islámico en sus residencias, en sus palacios, y es un ejemplo perfecto en frente de nosotros. Y aquí es Palacio del Espejo, fue la parte privada del mismo palacio, donde el rey organizaba su sala de audiencia privada, donde tomaba todas las decisiones importantes. Y Palacio del Espejo, lo que podéis ver, el palacio entero está construido con los espejos. Y antiguamente no necesitaban mucha luz por ahí, mucho fuego para iluminar la habitación. Solo con una vela, la habitación entera estaba iluminada. Y la razón principal eran espejos que estaban incrustados en las paredes de esta habitación, de este palacio, Palacio del Espejo, lo que llamamos. Y aquí tenemos uno de los marcados de Rajasthan, o perdón, de Jaipur, porque la ciudad de Jaipur es muy famosa para sus marcados también. Y a la derecha podéis ver a un conductor del elefante subido al lomo del elefante. Entonces, en Jaipur podemos disfrutar. Y ahora sí, hay mucha gente que no gusta, pero lo que quiero decir, aquí los elefantes están bastante controlados, perdón, por parte del gobierno. Entonces, el gobierno controla bastante. Por ejemplo, estos elefantes no pueden trabajar o no pueden dar tres vueltas al día. Entonces, solo tres vueltas nada más. Y ya tienen que volver a casa. No pueden dar la cuarta vuelta. Entonces, tres vueltas, subir al palacio y bajar. Subir con turistas, dos turistas y bajar solo con el conductor. Y así tres veces nada más. Así que lo que quiero decir está bastante controlado. Pero claro, subiendo y entrando en el palacio, subiendo el elefante y entrando en el palacio, es como la experiencia real, porque antiguamente el rey siempre subía hasta el palacio montando el lomo del elefante, nunca subía andando, siempre el elefante. Y aquí tenemos la otra ciudad que se llama Jodhpur, es la ciudad azul, que es una de las ciudades más famosas, y el color azul, lo que podéis ver, la mayoría de las casas en el casco histórico están pintadas de color azul, y por eso se llama la ciudad azul, y antiguamente ese color solo utilizaban los sacerdotes, la casta superior, pero ahora cualquier persona puede pintar su casa de ese color, y antiguamente, claro, que estuco y color azul lo que ayudaba en las casas, mantener la temperatura interior. Y aquí tenemos fuerte de Mehrangarh. Es el fuerte privado, es la propiedad privada de la familia real de Jodhpur. Es otra familia real. Existía reino de Jodhpur hasta la independencia, pero después de la independencia se fundó como una de las ciudades del estado de Rajasthan. Entonces, ahora mismo es la segunda ciudad más grande del estado de Rajasthan. Jaipur es la capital y aquí es Jodhpur, es la segunda ciudad. Y aquí podéis ver al fuerte de Mehrangarh, que fuerte de Mehrangarh, que fue construido en el siglo XVI y fue la residencia la residencia oficial de la familia real. Ahora la familia real
vive en otra parte, que no en el mismo fuerte, pero vive en otro fuerte, pero en la misma ciudad. Y aquí es el interior, entonces podéis ver el interior, totalmente construido con la piedra roja arenisca, celosías otra vez, uso del estuco. El uso del estuco en este tipo de construcción era muy importante, porque el estuco lo que ayudaba a mantener las temperaturas interiores de las habitaciones, de los patios, refrescaba bastante. Y es otra parte. Hay varios patios dentro y cada patio tenía su propio uso. Por ejemplo, a la izquierda era como dormitorio del rey y a la derecha era sala de audiencia pública, perdón, privada. Y ya podéis ver otra vez la influencia musulmana, la arquitectura musulmana, pero con los elementos hindú, bastante colorido. Hay pinturas de dioses, diosas, Ganesha. Y hay muchos dioses. Y luego colorido, el color amarillo lo que veis es oro, porque siempre utilizaban colores naturales, minerales, para pintar paredes, pinturas, fachadas. Y aquí tenemos Jeswant Thana, Taj Mahal de Jodhpur, lo llamamos, porque el edificio está construido totalmente con mármol. Y es el mismo tipo de mármol lo que utilizaron en Taj Mahal. Y en realidad, ¿qué es eso? Jeswant Thana es el crematorio real. Crematorio real. Crematorio real de la familia real de Jodhpur. Entonces, cuando alguien muere en la familia real de Jodhpur, entonces su último ritual, siempre la familia real tiene que celebrar aquí y además tienen que incinerar al cadáver de la persona fallecida en el mismo lugar. Pero luego tiene que recoger todos los restos y luego llevar al río Ganges. Entonces aquí no tiene que esparcir todos los restos en el mismo lugar, pero incinerar sí. Después de incineración recogen y luego van o acercan a la orilla del río Ganges. Y es el templo jainista de Ranakpur, uno de los edificios más bonitos lo que existe en la India, construido en el siglo XV, totalmente construido con el mármol blanco. Y templo jainista es el templo de la religión Jain. La religión Jain es una de las religiones más antiguas lo que existe en nuestro país. Históricamente, digamos que fue fundada en el siglo 6 antes de Cristo, más o menos 2600 años de antigüedad la religión tiene. El fundador fue profeta Mahavira y el concepto, digamos que la filosofía básica de la religión es la non violencia. Como que creen en la non violencia totalmente, entonces no comen ningún tipo de animal, ni huevo, ni ningún tipo de carne, no, incluso algunas personas que son muy religiosas ni comen tubérculo, porque claro, son raíces de algunas plantas, entonces cuando quitamos la raíz, matamos la planta. Entonces es un tipo de violencia según la filosofía jainista. Entonces los jain no comen ese tipo de verduras. En cambio, lo que comen, verduras que lo que cultivamos en las ramas, y en este caso no hace falta quitar la raíz, y luego la misma planta puede reproducir. Entonces ya podéis imaginar más o menos qué tipo de concepto tiene de no violencia. Y en la religión tiene dos tipos de sectas. Una secta de los monjes desnudos, que se van desnudos totalmente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué se van desnudos? Porque en la religión jainista ellos creen que hay que conquistar la mente. Una vez que la mente está conquistada, entonces se puede controlar deseos. Una vez los deseos están controlados, entonces se puede andar hacia el camino de liberación o digamos de nirvana. Entonces, claro, todo lo que existe existe aquí. Entonces, ¿qué pasa? Los monjes jainistas, que lo que van desnudo, renuncian hasta las ropas, porque ellos es un tipo de deseo. Entonces, lo que quiere decir que al humano, solo controlando su mente, se puede vivir. Se puede vivir sin ropa, da igual, hace muchísimo calor, da igual, hace muchísimo frío, pero claro, viven desnudos totalmente. Siempre están viajando, nunca alojan en el mismo lugar
más de 3 o 4 días. Siempre están viajando a practicar la filosofía, las enseñanzas de 24 profetas, porque en la religión jainista había 24 profetas. Y además solo comen una vez al día. En realidad, lo que ellos creen que solo necesitan comer una vez al día y que comen uno o dos pan y ya está, y un poquito de agua nada más. Entonces, suficiente lo que necesitan a sobrevivir nada más. Y luego hay otra secta en la misma religión que se llama Shvetambar. Y en esa secta, ¿qué pasa? Que hay monjes y monjas. Porque en otra secta donde hay monjes o andan desnudos, no hay monjas, solo hay monjes. Pero en cambio, en esa secta en Shvetambar hay monjes y monjas, pero no van desnudos. Siempre llevan una túnica de color blanco y siempre llevan una mascarilla. Estos días llevamos todo el mundo lleva mascarilla, claro, por coronavirus, pero esto siempre llevan. Y la razón por qué llevan, claro, para evitar la entrada de cualquier bicho, cualquier insecto en nuestra boca. Entonces, cuando estamos hablando, de repente algo entra en nuestra boca, machacamos y luego muere ese insecto y ese bicho. Entonces, para evitar ese tipo de violencia, siempre llevan la mascarilla. Y claro, ahí existen las monjas también. Entonces, las monjas igual. Entonces, lo que los monjes y las monjas lo que quiere decir aquí, claro, tienen que seguir el camino de celibato totalmente. Y no pueden casar, no pueden tener la familia y tienen que renunciar de todo, lo que quiere decir renunciar de todo el mundo material, la familia y todo. Entonces ellos viven en los grupos de los monjes que siempre están meditando o siempre están viajando para practicar las enseñanzas de 24 profetas. Y la religión jainista, aunque es una de las religiones más antiguas de nuestra tierra, pero el porcentaje que practica esta religión es súper pequeña. Es como menos de 0,3%, entonces ya podéis imaginar. Pero en cambio es una de las comunidades más próspera económicamente y culturalmente. Económicamente, ¿por qué? Como que creen en no violencia totalmente, entonces siempre han dedicado al sector del negocio, ¿no? Y siempre han dedicado al negocio donde no han necesitado a matar a alguien. Porque, claro, por ejemplo, venden especias, venden ropas, venden joyas y todavía en la misma comunidad más del 90% más del 90% de la población de la comunidad jainista sigue dedicando a mismas profesiones. Entonces ya podéis imaginar. Y por eso es una de las comunidades más ricas y más prósperas. Y aquí podéis ver al interior del mismo templo lo que estaba comentando, que cada columna está tallada, es la arquitectura hinduista totalmente. Y es muy común encontrar este tipo de templos en el centro de la India y en el oeste y noroeste de la India. Y construido totalmente aquí con el mármol blanco. ¿Podéis ver? Y en el mismo complejo hay 1444 columnas y cada columna es distinta. Entonces ya podéis imaginar. Y el edificio, el complejo fue construido en el mitad del siglo XV. Taj Mahal, otro edificio que fue construido con el mármol blanco, pero en el siglo XVII. Y aquí estamos hablando más o menos un edificio que fue construido 200 años antes de Taj Mahal. La ciudad de Udaipur, una de las ciudades más bonitas lo que existe en nuestro país, es entre nosotros es como Venecia de la India, porque hay lagos artificiales y además entre los lagos hay edificios, hay palacios, hay hoteles al lado de lagos, dentro de lagos, por ejemplo, como en esa foto podéis ver, que hay un hotel que antiguamente era Palacio del Verano de la Familia Real de Udaipur, pero ahora es un hotel y alguien quiere alojar, se puede alojar en ese hotel tranquilamente una, 2 o 3 noches. Y muchas parejas recién casadas aquí en la India, cuando no pueden salir de la India por dinero, por otras razones. Entonces siempre visitan la ciudad de Udaipur, porque claro, es tan, tan tranquila y tan bonita y tan romántica que siempre las parejas recién casadas gustan ir de viaje a esta ciudad. Y además ya podéis imaginar sobre la belleza y sobre que cómo a los indios gusta la ciudad de Udaipur.
que el hombre más rico de nuestro país. Su hija, cuando se casó, su hija, digamos que en su familia, en esa generación, fue la primera boda. Y entonces su hija, cuando se casó, y la fiesta de compromiso fue celebrada aquí en esta ciudad. Estamos hablando del hombre más rico de la India, que hace poco fue el cuarto hombre más rico del mundo. Entonces ya podéis imaginar, dinero no le falta. Si hubiera querido celebrar fiesta de compromiso de su hija, bueno, podía ir a tranquilamente Italia, Inglaterra o España o cualquier otra ciudad europea o de Estados Unidos o del mundo. Pero claro, eligió Udaipur. Y la razón principal fue los palacios, la belleza de la ciudad. Y claro, y por eso él decidió celebrar la fiesta de compromiso de su hija en esa ciudad. Y por 4 días, 4 o 5 días, la ciudad estaba paralizada totalmente. No, los turistas no podían entrar, porque en realidad podían entrar, podían visitar los palacios, pero no podían alojar, porque todos los hoteles de todo tipo estaban ocupados por los invitados de ese hombre más rico de nuestro país, que se llama Mukesh Ambani. Y aquí podéis ver el Palacio de la Ciudad de Udaipur, es la fachada principal del palacio, y tardaron casi 200 años a construir el palacio actual, porque fue construido poco a poco, empezaron a construir en el siglo XVI y luego llegaron, digamos que terminaron durante la época inglesa, durante el siglo XVIII más o menos. Y está construido totalmente con la arquitectura local, arquitectura mogol y además la arquitectura occidental, una combinación de tres mundos. Y es la propiedad privada de la familia real. Aquí vamos a ver el interior del Palacio de la Ciudad de Udaipur. Podéis ver cómo es colorido. Otra vez es otra fachada. En esa parte vive la familia real, porque la familia real vive en el mismo palacio, en una parte del Palacio de la Ciudad. Y aquí tenemos Jaisalmer, la ciudad dorada. Digamos que es la última ciudad, lo que existe, lo que está ubicada en oeste de la India, en el mapa. Porque desde esa ciudad, más o menos 140 kilómetros viajando hacia el oeste, hacia el desierto, y llegamos a Pakistán. Y la ciudad dorada, que en su momento, durante su época, antes de la llegada de los europeos a la India, cuando no existía la ruta marítima hacia la India, entonces las caravanas siempre pasaban por el desierto. Entonces, Jaisalmer fue la primera ciudad que fue construida para vender y comprar las cosas. Entonces, las caravanas siempre paraban aquí. ¿Y qué tipo de cosas compraban? Seda, algodón, lana, marfil, especias, oro, plata y opio. Entonces, ya podéis imaginar, en general estaban aquí para comprar todo tipo de cosas. Pero la ciudad perdió su importancia después del descubrimiento de la ruta marítima, porque claro, luego los europeos, por ejemplo, en vez de pasar por el desierto, porque no era fácil, porque tenía que pasar por muchos países y siempre en el camino encontraban piratas y los árabes. Entonces, cuando descubrieron las rutas marítimas, entonces esa ciudad perdió su importancia. Pero claro, la ciudad ahora vive del turismo y lo que podéis ver en la foto, hay un fuerte y el fuerte fue construido en el siglo XII y todavía más de 4.000 personas viven en el mismo fuerte. Y antiguamente, y en realidad todavía, que solo los sacerdotes y los guerreros viven en ese fuerte. Y luego la ciudad ahora ha crecido muchísimo. No estamos hablando de una ciudad que fue construida en el siglo XII, hace 800 años. Y aquí podéis ver más o menos cómo se ve la ciudad. A la izquierda, a la derecha podéis encontrar la fachada de una casa de un comerciante, porque claro, los comerciantes vivían allí. Y los comerciantes importantes, pero poco a poco llegaron hasta otras ciudades, porque como que Jaisalmer perdió su importancia.
y aquí estamos en desierto. Así que India tiene de todo, tiene desierto, tiene montañas, tiene llanura, tiene río, tiene de todo, absolutamente tiene de todo. Aquí estoy hablando con una tribu del desierto, porque por ahí siempre disfrutamos un paseo montando el lomo del camello, organizamos una copa de vino en el desierto o una cena de gala en el desierto. Entonces, por ahí podéis disfrutar del baile típico, por ejemplo. Seguro que habéis oído de los gitanos españoles. Entonces, según la historia y según el estudio, lo que han descubierto, que el flamenco en realidad tiene raíz desde este desierto de la India. Y ya en la foto lo que veis es el mismo desierto. Y más o menos misma tribu. Y aquí ahora tenemos Varanasi, la ciudad de vida y de la muerte. ¿Y por qué se llama la ciudad de la vida y de la muerte? Por una razón muy especial. Es una ciudad donde, digamos que la mayoría de los hindúes, donde quieren morir. Entonces, lo que quiere decir en otras palabras, todos los hindúes tienen un deseo común que quieren morir en esa ciudad. ¿Y por qué quieren morir en esa ciudad? Porque es como nos da la garantía de llegar hasta liberación y parar el ciclo de nacimiento, de renacimiento y de la vida y de la muerte y de reencarnación, o nos da la oportunidad a reencarnar en las mejores oportunidades o mejores, nos da mejor oportunidad en otra vida, lo que nos da la oportunidad a nacerse o reencarnarse en las mejores situaciones. Y mejores situaciones, ¿qué quiere decir? Más oportunidad a llegar hasta la liberación. Porque lo que estaba diciendo de la vida y de la muerte. Entonces, la muerte por eso, pero la vida, ¿por qué? Porque claro, puede ser que por ahí estamos en la ciudad de Benares y en un lado hay una persona que está celebrando el último ritual de su familiar que ha fallecido. Y justo 10 pasos más atrás o adelante, hay otra familia que está disfrutando o está celebrando el nacimiento de su hijo o de su hija. Entonces, lo que quiero decir es una ciudad que no tiene monumento, en realidad. Sí tiene monumento, pero no tiene tanta importancia. Porque la ciudad de Benares lo que tiene la fe, tiene la espiritualidad. Y esa fe y esa espiritualidad, ¿cómo se puede vivir? Visitando la ciudad. Y además, disfrutar de las actividades al lado de ese río. Es bastante curioso a ver cómo en un lado alguien está llorando porque alguien ha fallecido. En otro lado hay otra familia que está celebrando la fiesta porque alguien ha nacido. Y todo lo que está pasando en el mismo lugar. Entonces, lo que quiero decir, en el mismo lugar podéis ver la naturaleza, que cómo mueve la naturaleza. Nacimiento, vivimos y luego morimos. Y claro, como que es la ciudad del dios Shiva, entonces es una de las razones que para nosotros a morir en esa ciudad es muy importante. Y además, según la creencia, hay una razón más, hay una mitología detrás. Se dice que cuando la primera mujer de dios Shiva decidió suicidarse en el foso de fuego, que bueno, voy a contar rápido, que la primera mujer de Shiva era hija de Himalaya, la cordillera de Himalaya. Entonces una vez su padre organizó una fiesta y en esa fiesta, un ritual, invitó a todo el mundo, salvo su yerno. Y claro, que cuando la hija, la mujer de Shiva, cuando ella descubrió que su padre no había invitado a su marido, que entonces se sintió muy mal. Es como que había insultado a su marido. Entonces, para proteger, o digamos que estaba tan triste que decidió acabar con su vida. Entonces saltó en el mismo foso de fuego que su padre había organizado para el ritual. Y cuando Shiva descubrió que su mujer había saltado en ese foso de fuego, entonces llegó por ahí, destruyó todo el lugar donde estaban celebrando el ritual. Cogió el cuerpo quemando de su mujer y luego dando las vueltas en el universo. Entonces, según la creencia, lo que dice que la oreja de su mujer quemada
cayó en una de las orillas del río Ganges. Entonces, se dice que incinerar el cadáver de alguien, que la persona que ha fallecido en esa orilla, en ese crematorio, es como una garantía hacia una vida mejorada, o digamos, hacia una vida, hacia liberación. Y lo que comenté antes, que para nosotros liberación, ¿qué significa? Liberación lo que quiere decir unido, que hemos unido con el Dios, que vamos a unirnos con el Dios. Y unirnos con el Dios lo que quiere decir que el ciclo de la vida, del nacimiento y de la muerte, ya vamos a parar, no vamos a reencarnar otra vez. ¿Por qué reencarnamos? Reencarnamos hasta que no lleguemos hasta liberación. Y claro, al Dios nos da muchas oportunidades. Entonces, ¿cómo se puede aprovechar de esas oportunidades? Haciendo acciones correctas, cumpliendo nuestros deberes y luego eligiendo el camino de la devoción y finalmente llegamos hasta liberación. Entonces, según la creencia hindú, lo que tenemos que hacer, acciones correctas, cumplir nuestros deberes y finalmente llegar hasta liberación. Tres cosas. Entonces, unirse con el Dios, lo que quiere decir que ya hemos parado, ya no vamos a reencarnar de nuevo. Entonces, y no hace falta reencarnar, porque ese espíritu, porque el espíritu es inmortal, en cambio el cuerpo es mortal. Entonces el espíritu va cambiando de su casa, porque al espíritu nadie puede quemar, nadie puede matar, nadie puede dañar, al espíritu que nadie puede ver, solo se siente, es una energía. Entonces esa energía pasa desde un cuerpo a otro cuerpo. Entonces, según la creencia hindú, lo que se cree, cuando el espíritu ya está cansado de ese cuerpo, por ejemplo, el cuerpo está enfermo o ya es viejo, por ejemplo, cuando cambiamos nuestras ropas, cuando las ropas están sucias, cuando están rotas, cuando no se puede aprovechar más de las ropas, entonces tenemos que cambiar de las ropas. Eso pasa igual con el espíritu. Entonces el espíritu va cambiando de sus lugares. Pero claro, su motivo principal, que ese espíritu tiene que unirse con ese espíritu, oh, perdón, con esa energía eterna, esa energía suprema que nadie la ha visto, y ese Dios eterno que nadie la ha visto, en realidad solo se puede sentir. Entonces ese espíritu tiene que unirse con esa energía. Cuando no se puede unirse con esa energía, entonces, ¿qué pasa? Mientras que está en el camino de liberación, se va reencarnando. Y claro, la situación, lo que tenemos ahora mismo en esta vida, en realidad es el resultado de todas las acciones que hemos cometido en nuestra vida pasada. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el hinduismo siempre nos dice que al Dios no nos castiga. En realidad es la persona que es responsable de sus... es la persona que es responsable de todos sus hechos. Entonces, ¿va a recibir bien o mal? Todo depende cómo ha hecho, cómo ha cometido sus acciones. Es como que, claro, en el campo de harina, perdón, en el campo de trigo no vamos a recoger al maíz, porque claro, hemos cultivado trigo, entonces es lo mismo. Entonces lo que hemos hecho, vamos a recibir lo mismo. Y por eso, mientras que no lleguemos a esta liberación, al Dios nos da la oportunidad de mejorar nuestra vida, nos da muchas oportunidades, entonces vamos reencarnando. Y bueno, hay mucha teoría de reencarnación. Algunos creen que se puede reencarnar como animal. Pero claro, lo que yo he visto, lo que he tenido la experiencia hablando con mucha gente, en realidad animal no puede distinguir entre bueno y malo. Es el humano lo que se puede distinguir entre bueno y malo. Entonces, una vez que el espíritu ha reencarnado en la forma humana, en el cuerpo humano, entonces va reencarnando el mismo cuerpo, o la misma forma. Entonces, claro, que es el humano que tiene que elegir bueno y malo, y tiene que mejorar su vida. Entonces va subiendo y no va a reencarnar otra vez como el animal, porque el animal luego no tiene la oportunidad de mejorar, porque no puede hacer sus acciones. Entonces tiene que pagar por sus acciones, malo y bueno, como el humano, no como un animal. Es bueno, eso es lo que yo veo, lo que he aprendido hablando con muchos sabios, con muchos santos, con muchos monjes.
y viajando así. Entonces, en esa ciudad lo que vais a vivir es experiencia. Y claro, es la ciudad y lo que estaba hablando de de fallecimiento, por ejemplo, mucha gente acercan al río Ganges y luego al lado del río Ganges hay muchos hoteles donde alojan y esperan su muerte. Incluso en Benares hay un hotel que se llama Checkout Till Death. Checkout hasta muerte. Entonces alojan en los hoteles y luego esperan que mueren y luego encierran al lado del río y van mejorando su vida que viene o van a liberar. Entonces todo depende cómo han hecho, qué tipo de acciones han cometido. Y aquí al lado del río vais a encontrar muchas actividades, muchos templos. Y aquí tenemos algunas fotos. Por ejemplo, a la derecha vais a encontrar lámparas. El fuego es muy importante en nuestra cultura porque el fuego es lo que quita la oscuridad, trae la esperanza. Y luego a la izquierda podéis ver dos sacerdotes están sentados abajo de paraguas. Y aquí actividades del río, porque en realidad no solo para los occidentales, para los hindúes, en realidad más que los occidentales es una ciudad para los hindúes, para los indios. Entonces aquí podéis ver en esta foto y todo el mundo lo que está veniendo aquí, nadie es de Benares, todo el mundo ha venido de fuera. Peregrinación religioso. Incluso las mujeres podéis ver que están en el río, bañando al lado de los hombres, purificando, porque claro, según la creencia nuestra, y bañándose en el río Ganges, purificanos, porque el río Ganges viene del paraíso, y para nosotros es madre, no solo es un río, es madre. Por eso llamamos Ganga Mata. Ganga Ganges Mata quiere decir madre. Es otra foto, podéis ver. Otra foto. Y así, dedicando el ritual al río Ganges con el fuego. Y siempre disfrutamos de ese ritual por la noche en la ciudad de Benares, al lado del río. Y así dura más o menos como media hora. Y durante ese ritual dedicamos oraciones al río Ganges y el amo de la ciudad, al dios Shiva. Y además a la diosa naturaleza. Pero los hindúes también creen que solo existe un dios, pero el dios, él representa a su mismo en varias formas. Entonces, ¿qué pasa? Hay varios dioses y diosas. Entonces, cada persona elige su dios particular y luego sigue ese dios toda la vida. No quiere decir que no cree o no tiene fe en otros dioses. También tiene, pero es como en nuestra cultura, que un santo para una persona. Entonces, aquí también pasa igual. Un Dios, yo he elegido ese Dios particular, entonces toda la vida tengo que elegir, o perdón, tengo que seguir, o tengo que, digamos que adorar más a ese Dios que los demás. Por la noche y luego aquí por la mañana, podéis ver a la izquierda, y luego a la derecha en esta foto podéis ver ese crematorio, lo que estaba diciendo, que es el crematorio más importante, ¿eh? Del país, no solo de la ciudad, del país. Y justo aquí, donde cayó la oreja quemada de la mujer del dios Shiva. Y podéis ver cómo llegan línea por ahí, porque claro, por ahí en el casco histórico las calles tan estrechas que no es posible traer línea hasta allí. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces por el río llegan en el barco. Y es en ese crematorio siempre vais a encontrar cadáveres incinerando, siempre, siempre, prácticamente 24 horas. Por la costumbre, por la tradición, no se puede incinerar por la noche, pero ¿qué pasa? Que a veces justo antes de puesta de sol alguien ha incinerado el cadáver de su familiar, entonces toda la noche está incinerando. Porque un cadáver, bueno, normalmente tarda 24 horas que queme el cuerpo entero, 100%, entonces 24 horas, tal. Y por eso en ese crematorio, 24 horas vais a encontrar incineraciones, siempre. Y aquí en el mismo pueblo, en la misma ciudad, se encuentra una parte que se llama Sarnath, y en ese pueblo, en Sarnath, lo que quiere decir el platicador,
En ese pueblo, Buda dio su primer sermón. En India, no solo por hinduismo, no solo por jainismo, además es el país donde nació el budismo. Y claro, Buda nació en Nepal, pero aquí en esa ciudad, después de iluminación, pasó su primer sermón a sus cinco amigos. Y por eso para los budistas es uno de los lugares más importantes. Y por ejemplo, en esta foto podéis ver, hay monjes tailandés. Y es muy común que vais a encontrar de repente en estas ruinas, parece ruinas, y en realidad son ruinas de uno de los monasterios más importantes y donde Buda había pasado más o menos como 8 o 10 años en ese monasterio. Y son ruinas de ese monasterio. Y además en misma foto podéis encontrar, y justo en la derecha hay una estupa, hay un edificio. Estupa siempre es maciza. Y estupa lo que quiere decir, lo que representa liberación de Buda. Porque en realidad Buda no quería ser, él no quería tener ninguna estatua suya. Porque él había nacido en una familia hindú. Entonces él sabía muy bien, porque él había tenido esa experiencia. Él sabía muy bien, construyendo su propia estatua, un día él iba a convertir en un dios más del hinduismo. Entonces, digamos que en vez de dios era un filósofo. Entonces no quería ninguna estatua. Entonces, más o menos por 700 años, desde el siglo 6 antes de Cristo hasta el siglo 1 después de Cristo, más o menos por 700 años, en el mundo había varias formas como representábamos Buda, pero no existía ninguna estatua de Buda, lo que se encuentran ahora en varias culturas, en varios países, perdón. Y, por ejemplo, Flor de Loto, lo que representaba el nacimiento de Buda. Y al caballo lo que representaba cuando él renunció a su familia, su mundo material, una rueda lo que representaba su, perdón, al árbol de mañana lo que representaba su iluminación, porque justo abajo de ese árbol él había iluminado en Bodh Gaya, en el este de la India, y luego una rueda lo que representaba su primer sermón. Y estupa, lo que representaba su liberación. Pero finalmente, a partir del siglo I y en varias culturas salieron estatuas de Buda, y por eso cada cultura tiene varias formas de Buda. En un lado de repente es gordo, en otro lado de repente es muy fino, de repente tiene ojos muy cerrados, en otro lado tiene rasgos como asiáticos, como los chinos. Entonces todo depende en qué país la habían construido su estatua. Pero lo que quiero decir, en realidad él no quería tener su estatua. Por eso yo digo que en vez de Dios, en realidad era un filósofo. Y Buda dijo que no había que seguirle. En realidad, el comento, primero tenéis que analizar mis enseñanzas. Y luego tenéis que elegir entre bueno y malo. Entonces puede elegir. ¿Qué parece? Y luego seguir las enseñanzas, no hace falta seguirme. Y por eso estaba en contra de las estatuas totalmente. Pero bueno, ahora están en todas partes. Y aquí en ese pueblo fue su primer sermón. Y aquí ahora tenemos Khajuraho, el pueblo de templos eróticos. Uno de los destinos más importantes de la India. Templos eróticos que tiene más o menos 1200 años de antigüedad. Pero una cosa lo que quiero decir, que templos eróticos en realidad no era una cosa que no era un tema que en la sociedad india no era posible de hablar. Existen los templos eróticos. Entonces ya podéis imaginar que aquel tiempo que los artistas tenían bastante libertad, podían expresar bien, podían imaginar bien. Y además, los templos eróticos, estos templos, lo que quieren decir en realidad, ¿qué tipo de vida llevaba la sociedad aquel tiempo? Porque no solo existen las estatuas eróticas en las paredes del templo, además hay escenas del rey cazando, del grupos bailando, de boda, de una conversación entre la pareja, y hay de todo tipo de temas. Entonces, lo que quiero decir, que en el templo, en realidad, los artistas
intentaron expresar, intentaron representar la sociedad de aquel tiempo a través de las estatuas. Y claro, los detalles por ahí en las estatuas es bastante interesante. Por ejemplo, aquí lo que podéis ver, en algunas figuras son eróticas. Por ejemplo, en un lado hay un hombre masturbando, en otro lado una mujer está masturbando. Entonces ya podéis imaginar esa parte erótica. Pero otro lado lo que podéis ver, detalles de las figuras, de las estatuas, y incluso podéis ver lo que llevan joyas. Entonces, ese tipo de detalle es el único. Por ejemplo, en esa foto, otra vez lo que podéis ver, las figuras eróticas, cómo practican sexo. Y luego aquí, por ejemplo, detalles aquí en esa estatua. Podéis ver, si fijáis muy bien, la cadera, pecho, muslos y además cómo están cayendo las ropas y las ropas que llevaban antiguamente, las joyas que llevaban. Entonces, cada detalle, las expresiones de las caras. Entonces, es un arte para apreciar. Y lo que estamos hablando de siglo IX y siglo X, 1100 y 1200 años. Entonces, claro, lo que necesitaban, paciencia y el arte. Entonces, ya podéis ver, por ejemplo, a la derecha en esa foto, una mujer poniendo col en su ojo. Y podéis ver detalle en su estatua también. Aquí otra vez. Podéis ver hasta testículos del hombre. Entonces, aquí están practicando el sexo otra vez. Pero podéis ver cada detalle. Y luego, otro lado, una mujer está rascando su espalda y podéis ver detalles, la expresión de su cara. Entonces, lo que quiero decir es cierto: en el mundo occidental, los templos de Khajuraho son muy famosos por sus figuras eróticas, pero aparte de las figuras eróticas, es más para ver los detalles, para entender la sociedad. Pero con la llegada de los poderes extranjeros, poco a poco, la sociedad india empezó a cerrar. Entonces, mujeres detrás del velo y los hombres nada hablaban de temas sexuales. Por ejemplo, que Kama Sutra en realidad es una manera de practicar el sexo, es cierto. Pero más que practicar el sexo, es una manera de entender el cuerpo de una mujer y de un hombre. Y sobre todo cuando la energía masculina y la energía femenina se unen en el otro, uno al otro y cómo nace o cómo produce la energía cósmica. La energía cósmica que es la energía reproductiva y lo que Kama Sutra nos ayuda y nos enseña el camino, cómo se puede. Y por eso para nosotros es cierto que hay técnicas de sexo, pero más de técnicas de sexo es una manera de encender o es una manera de abrir ese camino de la energía reproductiva. Y por eso para nosotros tener el sexo no es como disfrutar del país, o disfrutar del cuerpo. Y además es como es como participar en un acto social, porque luego vamos a tener la familia, vamos a participar en los actos sociales. Y por eso para nosotros Kama Sutra es un camino de llegar hasta esa energía reproductiva, o la energía cósmica, lo que llamamos. Y aquí ahora tenemos Templo Dorado, es nuestra última ciudad. Templo Dorado, que es el templo de la religión Sikh, la cuarta religión más grande del país, y un poco menos de 2% de la población practica esa religión. La mayoría de la religión, o la mayoría de la población lo que practica esa religión está en el estado de Punjab, y el Templo Dorado también está en la ciudad de Amritsar, en el estado de Punjab, y es como Meca para los Sikh. Y los Sikh tiene distinto tipo de aspecto, siempre llevan turbante porque para ellos es como símbolo de la dignidad, un regalo de sus profetas, porque en la religión Sikh había 10 profetas. El primer profeta nació en el año 1439, en el siglo XV, último fue en el siglo XVII, finales del siglo XVII, y todavía existe el profeta actual, pero no es ningún humano, es un libro sagrado como Biblia. Entonces, último profeta, él había dicho, o digamos que había ordenado que en el final del siglo XVII, que a partir de ahora no vamos a tener ningún profeta en forma humana. Vamos a tener este libro como el profeta. Entonces, ¿qué pasa?
En este libro sagrado ya tenemos la filosofía, enseñanza de todos los profetas, entonces no necesitamos añadir más. Y por eso los Sikh ahora lo que siguen solo es el libro como el profeta actual, el profeta eterno, lo que llamamos. Y lo que estaba diciendo, entonces tiene el turbante, tiene una barba, el pelo largo, pero nunca se cortan porque para ellos es como el símbolo de la naturaleza. Siempre llevan una pulsera metálica en su mano derecha porque es como el símbolo de la unidad y además cada vez que se pillan la pulsera tienen que recordar de sus deberes hacia la sociedad, hacia la familia, hacia la eternidad. Y siempre llevan un peine de madera, símbolo de la limpieza, hay que mantener el cuerpo bastante limpio. Y siempre llevan un puñal, símbolo de la seguridad, cuando la humanidad, la sociedad. No estoy aquí hablando de la religión, estoy hablando de la sociedad. En la sociedad todos somos parte de la sociedad, da igual hindú, da igual musulmán, da igual sikh, da igual cristiano, católico, lo que sea. Cuando estamos hablando de la sociedad, en nuestra cultura lo que nos ha enseñado la sociedad es la sociedad. Aquí estamos hablando de la cultura y de la sociedad y todos somos parte de la misma sociedad. Luego viene la religión. Entonces, cuando la sociedad, la humanidad tiene problema, entonces el sikh puede levantar esa arma a proteger la sociedad, la humanidad. No tiene nada que ver con la religión. No tiene nada que ver con la persona que qué religión está practicando. Tiene que proteger, sin hacer la diferencia, sin discriminar a nadie. Porque en el sikhismo lo que es más importante es la igualdad. Todos somos iguales, todos somos hijos del mismo Dios. Hemos nacido aquí a servir a los demás. Por eso, aquí es la foto del mismo templo dorado, pero durante el día. Y por eso aquí, en todos los, en esa foto lo que podéis ver, por eso en todos los templos Sikh hay una cocina social. En esa cocina social podéis ver que una persona está pidiendo la comida y de otro lado otra persona está dando la comida. Entonces los dos más o menos están al mismo nivel. Es cierto, otro está dando y otro está recibiendo, pero los dos están mirando hacia uno al otro. Entonces lo que quiere decir es servicio de la sociedad. Y por eso la cocina social, el comedor social en el templo Sikh es muy importante. Entonces hay tres cosas comunes en los templos Sikh. Siempre vais a encontrar el libro sagrado. Puede ser que en Colombia también, en Bogotá también en templos Sikh, entonces podéis visitar. Y el libro sagrado, el profeta, es lo que representa al profeta eterno. Y luego una bandera, la bandera lo que representa al sacrificio de la persona que tiene que dedicar su vida, tiene que servir a la sociedad. Y luego al comedor social, para servir a la sociedad, para mantener la igualdad, porque todo el mundo comiendo el mismo tipo de comida, mismo tipo de tratamiento está recibiendo. Y aquí sí estoy terminando el recorrido. Y entonces, claro, lo que estaba comentando, que lo que es más importante es visitar la India, porque claro, es cierto que estos días no podemos salir de nuestras casas por la pandemia de COVID, pero espero que todo termine muy pronto y luego podamos salir de nuestras casas de nuevo y podamos disfrutar, conocer y tener esa experiencia, lo que he explicado en este tour virtual. Espero que os guste. Y os esperamos aquí en la India y me gustaría daros gracias otra vez a participar en esta charla por parte de Glory Travel y además parte de mí. Gracias, muchísimas gracias. Y ahora si tenéis alguna pregunta.